Chicas, buenas noches, bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas Miss, noches. Buenas Miss, noches, Miss. buenas Buenas noches. noches, Miss. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal, chicas? Chicos, para preguntar, ¿todas terminaron su rúbrica? Miss, buenas noches. No hemos terminado y usted dijo que vamos a mandar un video, pero yo mandé en WhatsApp, pero no lo ha visto también hasta ahorita. ¿Cuándo me lo has mandado? Voy a ver qué. No, Verifica, Miss, por también podemos favor. terminar también, Miss. ¿Cuántas son las que faltan? Miss, Miss, buenas buenas noches. noches. Compañeros, buenas noches. Yo también, profesora, me faltaba con la rúbrica. Y usted decía que envían. Yo te envié ese mismo momento, te envié al WhatsApp personal. Okay, te lo revisé. Miss, buenas noches. Hola, es que se me Miss, ha. buenas noches. Chicas, si me pueden mandar sus Miss, buenas videos, porque noches. Le habla no había Celia. tocado. También enviado a su WhatsApp personal, Miss. Si me lo pueden volver a mandar. Como les Okay. dije. Como Miss, les. buenas noches. Yo le envié al mentor, Miss. No sé si le habrá enviado. Como les dije, chicas, mi WhatsApp, yo he estado recepcionando los videos del proyecto. He estado poco a poco leyendo, viendo, en algunos les he estado poniendo, ok. He tenido un problema con mi WhatsApp. No sé qué ha pasado, que todito se me ha reiniciado. O sea, prácticamente perdí todo WhatsApp. Y dije, qué raro. He vuelto a descargar el WhatsApp y todo, y ahorita es como si fuera un celular limpio. Todo video, todo se me ha perdido. Entonces estoy pidiendo a las chicas, a los que les he puesto en el proyecto, chicas, antes que me olvide, a los que les he puesto en el proyecto integrador, un ok. Entonces sí lo subí, ya lo subí, ya lo guardé en el Drive. A las que no les he puesto ningún ok, por favor, vuélvanme a mandar su proyecto integrador. ¿Ese es de Porque la no. canción, Miss? ¿De las Ajá. canciones? Ah, yo mandé también por WhatsApp. Entonces tengo que reenviarlo, ¿no? Pero si les he puesto el ok. No, no, Miss, no vio nada. Ya. Entonces sí, vuélvanme a reenviar, chicas, porque. ¿Cómo? En mi caso sí me ha puesto ok. Ay, Entonces entonces yo ya no, no me hay problema. A los olvido. que les he puesto el ok, eso yo lo subí al Drive, pero a los que no, chicas, no sé qué me ha pasado de WhatsApp, pero toditito, o sea, es como si tuviera un WhatsApp en blanco ahorita, porque no, no, no tengo, ¿ves? Ningún mensaje tengo, los tengo así y no sé si ha sido que se me ha acumulado, porque. He estado poco a poco mandando los mensajes, subiendo los videos. Pero eso ha sido el mismo día ayer, el mismo día del maestro, que me decía que no me permitía. Y yo decía, ¿pero por qué? Y estaba así, así, y de pronto, ¡fua! Me salió reiniciar. Yo decía, ¿qué pasó? Y se me es como que si me lo han desinstalado el WhatsApp. Yo me quedé pero fría. Dije, y el WhatsApp, y cuando volví a instalármelo, perdí todo, 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 todo. Solamente he recuperado mensajes antiguos, antiguos, antiguos. O sea, los nuevos no tengo.
Por eso les estoy diciendo, chicas, a las que no les he puesto el ok, vuélvanme a mandar sus videos, por favor. ¿Sí? Liz, buenas noches. Hola, buenas noches, chicas. Liz, Verónica, yo te envié mi video el 30, pero como no me lo revisaste, lo envié al mentor y él me dijo video recepcionado. ¿Lo volviera a enviar a usted o ahí ya se queda? Sí, vuélvemelo a mandar. Ya, mi igual. Gracias. Pero, chicas, mándenme el video. Ok, allá. Usted recicló dos videos de la familia. Póngame de qué, chicas, por favor, ¿ya? Ay, ya lo estoy abriendo. Póngame. ¿De qué? De familia, de qué. Eso, mándenme. Mi, buenas noches. Hola. Mi, ¿se refiere al video de la canción a la familia o de la rúbrica? No, del proyecto integrador. Video de la familia, el video de la familia. El proyecto, estoy hablando, chicas, del proyecto integrador. De rúbrica, de la rúbrica, no. Llame. Del proyecto Miss integrador. Del proyecto la integrador. La rúbrica, si no, hay que terminar, Miss. Ya, yeah, son pocas, creo, ¿no? Ya vamos a terminar con la rúbrica, chicas, porque el tema que nos ha tocado es cortito, así que ya. A ver. Muy buenas noches, pero si hemos enviado el video de la rúbrica. ¿Cómo? Porque la semana pasada usted dijo que como faltábamos unos cuantos, esos videos teníamos que mandarlo. Esa misma noche y lo enviamos. Sí, a su WhatsApp personal. ¿Te puso el ok? Claro, sí me puso ok. Ah, ya, yeah, entonces sí, si te puso también el ok, no hay ningún problema a los que les he puesto el ok. Oh, ya, mi. Eso es lo que estoy hablando, chicas. A las que no les he puesto el ok, vuélvanmelo a mandar. A las que ya les he puesto el ok, no tienen ningún problema, chicas, porque ya está recepcionado y ya está guardado. Eso sí ya lo subí el drive, chicas. Si no es que... Miss, buenas noches, de la rúbrica le acabo de reenviar de vuelta, Miss. No es que no haya querido revisar, chicas. Lo que pasa es que como se juntó con el proyecto integrador, entonces no solamente tengo lo de ustedes, tengo lo de tercer ciclo, de sexto ciclo. Entonces ahorita se me acumuló de mensajes. Entonces, ¿qué estaba haciendo primero? Primero dije, ya voy a subir los videos de la familia, estaba subiendo de familia. Después me metí para juegos, porque también enseño juegos. Y como les dije, no sé qué me pasó el WhatsApp, que se me desinstaló, no sé si yo apreté algo, no lo sé. Pero al momento que he querido recuperar, o sea, sí he recuperado, pero he recuperado videos antiguos, cosas antiguas que ahorita ya para qué. Entonces, lo último, todo se me perdió. Todo se me ha perdido. Entonces, a los que no les he dado el ok, eso es lo que les estoy diciendo, chicas. No he dado el ok, vuélvamelo a mandar, por favor, para volverlos a recepcionar y subirlo al drive. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿quién es? Elba la que falta. No, a ver, Elba. Mis buenas noches, con todos compañeros, compañeras. El día de hoy voy a hablar sobre la rúbrica que se trata de Margarita. Lo dio el ok, por eso le he reenviado ahorita. Es de la rúbrica, mis. Ya, Elba, continúa, no le he podido silenciar por su internet. Sí, mis, voy a hablar lo que es la rúbrica de Margarita, ¿no? Margarita era una mujer sola, una mamá sola, madre de tres hijos. Tenía hijo de 2 años, 3, 6 años, ¿no? En donde ella vivía, en un lugar andino, en parte sierra. Entonces tenía responsabilidades de papá y de mamá, ¿no? Sola tenía que cumplir.
en vista que ella no tenía trabajo para mantener suficientemente a sus hijos, ella decide ir a buscar mejores oportunidades para su familia, viaja a la ciudad de Lima, en donde ella llega a matricular a su mayor hijo a una institución educativa y, ¿no? Como va de la provincia, también tiene que trabajar, yo sé, sea de ambulante, de lo que sea, para que puede sobrevivir, ¿no? Donde dice la señora Margarita dice, Marcelo, ya vamos, apúrate. Estamos sobre hora, yo tengo que ir a trabajar temprano para ganarme más clientes, para vender, para poder sobrevivir. Nosotros tenemos muchas necesidades, ¿no? Entonces la mamá le lleva al colegio a Marcelo y Marcelo ingresa a su aula cuando todavía la maestra no estaba, ¿no? En ese momento empieza las clases, la maestra se percata, dice, tenemos un niño más en el aula. Dice, se acerca, ¿cómo te llamas? Y él todo, como todo un niño de la sierra de la provincia, todo cohibido, con miedo, le dice, buenos días, Miss, soy Marcelo, le dice, háblame más fuerte, tienes que hablarme más fuerte y claro, le dice la maestra. Y él dice, mi nombre es Marcelo. Ya, Marcelo, ya que has venido, vas a hacer los trabajos, todas las tareas que yo dejo a todos los niños del aula. Entonces la maestra deja y como Marcelo no, su preparación académica no estaba a la altura, ¿no?, de la ciudad, entonces cuando dejó la tarea la maestra no pudo resolver y también no puede pedir apoyo a su mamá porque su mamá se dedica a trabajar, ¿no? Y no tiene suficiente tiempo para que se puede dedicar. Y entonces Marcelo también, por evitar todo eso, no le dice a su mamá, como le ve cansado, no le dice apóyame o mamita tengo este trabajo, nada. Ya entonces al revisar la tarea le dice la Miss, ya Marcelo, tu trabajo. Y Marcelo Miss, yo no entendí, yo no hice mi trabajo, Miss, disculpa, me dice. ¿Cómo que no vas a hacer tu tarea? Eres un sonso, eres un serrano, todo, mira, ve todo cómo te vistes, eres un chaposo, quemadito, todo, ¿cómo podrías haber venido a mi salón?, le dice. O sea, le discrimina delante de todos sus compañeros, ¿no? Entonces, dos compañeros, ay, Marcelo, es un serrano, serrano, no, no hay que juntarnos con él, porque no está bien para que sea nuestro amigo, dice, ¿no? Entonces Marcelo a la tarde llega muy triste, transcurso del camino va llorando, dice, ¿por qué me tenía que venir de mi pueblito? En mi pueblito tenía mis amigos, me divertía, jugaba libre, todos me querían, mi Miss me trataba muy bien, y ahora acá todos me desprecian, me dice que soy un serrano, dice, ¿no? Llega a la casa muy triste, y en eso la mamá le dice, Marcelo, ¿por qué estás triste? Y él dice, pues no, mamá, ¿por qué me trajiste aquí? Nadie me quiere, todos me dicen que soy serrano, ¿no? Y se pone a llorar él. Entonces, en esta parte, la maestra lo que hizo está muy mal, porque ella, como toda una docente, debe tratar por igualdad a los niños, no debe haber ninguna marginación, discriminación, por su clase social o por su forma de ser o por la manera que se expresa todo, ¿no? Miss, y la mamá también, aparte de tener mucha responsabilidad, ella debe poner también se debe dedicar también a su hijo como toda una madre, ¿no? Porque muchas de nosotras también tenemos así hijos, pero siempre nos damos un tiempito para dedicarnos a nuestros hijos. Y eso sería a mi opinión. Gracias. Ok, Elba, gracias. Fernando, dime, ¿a ti también te falta rúbrica? Sí, Miss. A ver, Fernando, empieza. Ya. Margarita era una señora soltera que tenía tres hijos,
uno era de 2, el otro era de 3, el último Marcelo tenía 6 años. Marcelo, alístate, vamos a ir a tu escuela. No, no quiero, no quiero. Marcelo, vamos. Mis buenas tardes, se saluda la mamá de Marcelo. Marcelo, pasa al salón. Y luego la Miss revisa los cuadernos. Marcelo, vamos a empezar contigo. ¿Ya? ¿Por qué no hiciste la tarea? No, no tengo nada que me ayude. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Eres un serrano. Serrano, pasa. Es un sonso. Serrano. ¿Por qué no hiciste la tarea? En la próxima ya no vas a entrar en el salón. Y luego llegó el receso. Salieron. Sus compañeritas le dijeron, Marcelo es un serrano, Marcelo es un serrano. Así le dijeron. Y luego el Marcelo lloró. Y luego venía Marcelo a su casa y es hora de salida. Y estaba triste Marcelo y su mamá le preguntó, ¿por qué estás triste? No, mamá, no me quiere nadie en mi escuela. Nadie no me quiere. ¿Por qué? Me dicen eres un serrano. Gracias, Miss. Ok, Fernando. Diana Iris. Miss, buenas noches. Hola, ¿a ti también te falta rúbrica? Sí, Miss, por el motivo del internet no la puedo subir. Ok. ¿Puedo empezar, Miss? Sí, claro. Ya. Yo soy Margarita, soy mamá de 3 hijos. Tengo un hijo de 2 años, un hijo de 3 años y mi hijo de 6 años llamado Marcelo, el cual por motivo de trabajo tuve que llevarlo a la ciudad y lo cambié de su colegio, que era en parte de Sierra. Pero mi hijo está pasando por un problema de discriminación en su colegio. Yo muy temprano me levanto y le digo, Marcelo, vamos al colegio, hijo. Mi hijo empieza como que quiere llorar y se pone un poco triste y con pocas ganas de ir al colegio me dice, vamos, mamá. Entonces yo lo llevo, llego al colegio, la profesora lo recibe muy amablemente. Entra, Marcelo, entra mi niño, entra que acá están todos tus compañeros. Entonces yo lo dejo, me retiro para ir a mi trabajo, pero entre murmuros escucho que los niños le dicen, ahí viene el serrano, ahí viene ese serrano feo que viene de la sierra. Entonces yo me quedo ya pensando en esa idea, como que entonces mi hijo está pasando por un momento difícil en su escuela porque sus compañeros lo tratan mal. Me voy a mi trabajo, lo llevo a recoger y lo encuentro un poco triste. Él no le gusta jugar con sus compañeros porque sus compañeros lo tratan mal. Tampoco él cumple con sus tareas, donde la profesora se burla de él por lo que le dice que es un burro que no hace sus tareas. Pero yo no me alcanza mi tiempo para ver a mis hijos porque como yo soy una madre soltera, tengo que trabajar duro y parejo para poderlo sacar adelante. Entonces mi hijo llora y yo le pregunto, ¿qué tienes, Marcelo? Dime qué es lo que está pasando contigo. Pero mi hijo no me quiere decir nada. Pero tanto hablar, conversar con él, yo me doy cuenta que él está siendo discriminado por el motivo que está en la ciudad. Y como él es de parte de Sierra, lo tratan mal. Yo soy una persona que llego de mi trabajo solamente a dormir nada más.
y no les tomo mucha atención a mis hijos. Gracias, Miss. Ok, Diana. Liz Valeria. Miss, buenas noches. A mí también me falta. Ok. Margarita es mamá de un niño de 3 años. Margarita es mamá de 3 hijos de 2, de 3 años y 1 de 6. Uno se llama Marcelo, su hijo mayor, y está pasando por problemas en su colegio con la profesora de su aula. La profesora siempre a cada rato le dice: oye, sonso, no tienes tino, encima lo discrimina porque es un serrano, le dice la Miss. Sus compañeros también se burlan, le dicen: ¿por qué eres así? ¿Por qué hablas así? Eres un serrano sucio. Y él para aislado y no quiere salir, se para escondiendo, llora mucho, ya que no tiene tiempo entre sus hijos y su trabajo, la mamá, porque es madre soltera y se dedica más al trabajo que al niño. Su hijo por miedo no le cuenta a su mamá nada del maltrato que le están dando en el colegio, ya que la mamá tiene que trabajar mucho y llegar a dormir muy cansada. Gracias, Miss. Ok, Liz. Diana Corimania. Presente, Miss. Yo también no di mi rúbrica. Ok. Bueno, Margarita era una madre que tenía 3 hijos, uno de 2 años, uno de 4 y uno de 6. Marcelo, que era el mayor, él pasaba por una situación muy crítica porque se mudaron de la sierra a la costa. Bueno, Marcelo. Pasa, ¿por qué llegas tan tarde? Ya es muy tarde y encima, mira, me vienes bien cochino. ¿Cómo me vas a venir así? Estás apestando, serrano. Entra. Y todos sus compañeros: mira, Marcelo, es tardón. Entonces, Marcelo se siente muy calladito. En uno de esos, la profesora le dice: Marcelo, vamos a revisar todo, todos van a sacar su cuaderno. Vamos a revisar sus tareas. Marcelo, tráeme tu cuaderno. Y miedoso, Marcelo va a la Miss y le da su cuaderno. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Por qué tu cuaderno no has hecho la tarea y encima tu cuaderno está bien sucio? ¿Qué pasó? No, Miss, es que no me ayuda a mí. Mi mamá, no he podido hacer mi tarea, le dice Marcelo. Entonces, la Miss le dice: eres un sonso, eres un torpe, ¿por qué no has hecho tu tarea? Debes hacer tu tarea. ¿Qué pasa? Y todos los compañeros le dicen: Marcelo, es un sonso. Gracias, Miss. Ok, Diana. Teresa Torre. Buenas noches, Miss. Primeramente, ante todo, buenas noches. Miss, voy a hablar sobre la rúbrica de Margarita y Marcelo. Margarita tenía 3 hijos. Margarita era madre soltera. Ellos vivían en provincia. Y la mamá, cuando lo llevaba a Marcelo, le dejaba ahí en el colegio. Todo tranquilo, pero el niño se sentía como cohibido, pero la mamá no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Cuando llegan a la hora de clases, la profesora le dice: Marcelo, saca tu cuaderno. Y Marcelo saca el cuaderno y todo el cuaderno la profesora le encuentra sucio, no ha hecho la tarea y la profesora le dice: Marcelo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no haces la tarea? Eres un sonso, un burro, no sabes hacer nada, le trata mal, Miss. Y Marcelo se siente triste y pasan los días y no le cuenta a la mamá nada. Hasta que llega un fin de semana, Marcelo le cuenta a su mamá y le dice: mamá, no quiero ir al colegio
¿Por qué? Le dice, hijo, no, mamá, ya no quiero ir al colegio, ya no quiero estudiar. Y la mamá le lleva y no se da cuenta hasta que Marcelo le ve triste, llorando. Y al final la profesora no le dice nada lo que está pasando. Y Marcelo se siente así y la señora no sabe entenderle, Miss. Yo creo que para, no hay desigualdad. Yo creo que como docente la maestra no debe hacerle ni una desigualdad a ni un ser humano, ¿no? Porque somos iguales, por más provincia o serrano que uno sea, todos tenemos la misma igualdad. Y así, Miss, y ante todo también yo creo que la mamá debería darse cuenta, por más trabajo que tenga, ¿no? Ver a su hijo, porque ante todo es su hijo, y hablar con la profesora más que todo y tener su terapia, Miss, su terapia psicológica para saber por qué está pasando, por qué esa tristeza, y así, Miss. Muchas gracias, Miss. Interesa. Sofía Tapia. Profesora, buenas noches. Hola. Ahorita voy a presentar mi rúbrica el día de hoy. Aún no he presentado, profesorita. Ok. Este es el caso de una mamá que cumple el papel de padre y madre, que es mamá de tres niños, uno de 2 años, otro de 3 y otro niño de 6 años. Por motivo de trabajo, mamá tiene que trabajar todo el día. Y tiene un niño llamado Marcelo que está en edad escolar. Marcelo, levántate, hijito, tienes que ir a la escuela. Ay, mamá, no quiero ir, tengo sueño. Pero, hijito, tienes que estudiar. Levántate, mi amor, levántate. Mamá, no quiero ir, hace mucho frío. Ponte tu chullo, hijito, ponte tu ponchito para que te vayas a la escuela. Y ahí, hijito, toma tu cafecito con tu pancito, mi amor. Llegamos al jardín. Profesora, muy buenos días. Vengo a dejar a mi niño. Muy bien, señora, que pase. Niños, muy buenos días. El día de hoy voy a revisar trabajo que dejé el día de ayer. Todos sus cuadernos, por favor, aquí en la mesa. Y toca el cuaderno de Marcelo. Marcelo, el día de hoy no has hecho tu tarea. ¿Qué pasó? Profesora, no tengo apoyo en casa. Mi mamá trabaja todo. Mira, es como a veces no. Mira tu cuaderno, hijo. ¿Cómo vas a tener de esa manera? Todo cochino, todo sucio. Tienes que lavarte las manos para agarrar el cuaderno. Y encima con esa chompa vieja has venido, todo lanudo. Es difícil para mí hacer esta rúbrica, profesora, porque yo de profesora jamás trataría así a un niño. Y no me sale muy bien la imitación, que digamos, porque yo las imitaciones o las rúbricas también la vivo y trabajo con niños pobres que viven sin su mamá y sin su papá, y aquellos niños hay que darles mucha atención porque cada niño es un mundo. Marcelo se pone triste por el desprecio que hace la profesora y se siente mal. Porque como es criatura, no se sabe defender, se hace a un ladito y los niños empiezan a reírse, porque Marcelo siente vergüenza. Al día siguiente, tampoco quiere ir Marcelo, y la mamá que nota un poco que el niño algo le está pasando, y entonces decide hablar con su niño. Y le dice, mamá, en la escuela se burlan de mí porque soy un paisanito, porque he venido de provincia y ya no me quiero ir a la escuela. Entonces la mamá dice, voy a conversar con la profesora. Como madre no debo de permitir que estén haciendo ese tipo de discriminación a mi niño. Bueno, me pongo en su lugar de la madre y yo pienso de esa manera. Muchas gracias, profesora. Ok, Sofía. Muy bien, chicas.
Entonces ya con Sofi terminamos, listo. Ya nadie más falta de rúbrica, ¿no es cierto? Mis buenas noches, yo también falto, estoy levantando la manito, no sé si se ve. No, no se ve tu mano levantada, pero ya, ya, está bien. Con razón que no me llamaba. Ajá. Ajá. Ya, mi tío, daré último entonces. No, ya, avanza, dale, porque tú eres la única que falta. Miss, disculpe. Yo también falto, Miss, pero te manda el video, Miss. Ok. Silencio, chicos, un ratito. Miss, buenas noches, compañeras. Bueno, voy a explicar la historia de Margarita, ¿no? Una madre soltera de tres hijos, uno de sus hijos, Marcelo, está sufriendo una discriminación por parte de su maestra y sus compañeritos, ¿no? Voy a empezar. Bueno, ya amaneció, Marcelito, levántate, levántate, vamos a tomar desayuno para irnos, para que te vayas al colegio y yo me vaya de paso a trabajar. Nos vamos. Ya nos vamos, llegamos al colegio para dejarlo. Mis buenos días señora, ¿cómo estás? Estoy trayendo a mi hijito, me dice, ya señora, que pase nomás, que pase. Bueno, ya lo dejé, ya bueno, chao, hasta luego, hijito, pórtate bien. Y fui adentro ya en el colegio, Marcelito, ¿no? Todo tímido, agachadito, pasa, ¿no? Y la maestra le mira y le dice, ese niño, ¿cómo viene vestido todo harapiento y todo con su chompita tejido? Ahí, ¿cómo será ese chiquito? Lo pasa, ¿no? Desde ahí ya estaba discriminando ya. Ella en el salón, la misa empieza a hacer su clase. Bueno, chiquitos, niños, vamos a trabajar acerca de los animales, vamos a hablar. Vamos a hablar de sus mascotitas. Ya empezaron a intercambiar opiniones. Sus compañeritos daban opiniones. En eso se da cuenta la maestra que Marcelo estaba como que inquieto, ¿no? Sacando su cuadernito, lo metía, sacaba. Y tú, Marcelo, no dices nada. A ver, préstame tu cuaderno, si has avanzado tu tarea. Se acerca hacia Marcelo, ¿no? Marcelo todo tímido, todo asustadito, le da su cuaderno. La maestra se da cuenta que no había hecho su tarea. Y le dice, Marcelo, ¿por qué no has hecho tu tarea? Y encima no estás participando en las clases. No tienes habilidades, nada para participar, para aportar con tus compañeros, junto con tus compañeros, le dice, ¿no? Y Marcelo triste se queda porque la maestra le está gritando, ay Marcelo, eres un sonso de verdad, eres sonso, muy sonso eres, serrano sonso eres. Eso lo escuchan los compañeritos, le dicen Marcelo también, Marcelo sonso, todo el mundo empieza a gritarle, ¿no? Y ya es hora de receso y le dice todos salgan afuera, chicos, todos salgan afuera. Ya Marcelo se queda solo, triste, llorando. Ay, ¿por qué será? Dios mío, ¿por qué me tratan así? Si tan solo tuviera tiempo mi mamá, todo le contaría, pero ella solo llega a dormir con la justa, cansada, no me escucha. Y mi papá no sé dónde estará. Ay, ¿a quién pudiera contarle? Y eso ya llega la hora de salida, ya se van, ¿no? Su tía viene a recogerlo porque su mamá no tiene ni tiempo en la tarde, nomás ya llega, ¿no? Entonces llegan a la casa, Marcelito siempre está triste, no puede confiar no puede contarle a su mamá porque siempre está trabajando, ¿no? Ni a sus tías. Gracias, Miss, eso sería todo. Ok, chicas. Arrancamos entonces con la clase del día de hoy. Si yo les digo, chicas, que vamos a hablar acerca de los valores, ¿de qué estamos hablando?
Respeto la solidaridad. Ya, pero ¿hacia la quién? Discriminación. Hacia los demás, hacia los que nos rodean. Hacia los demás. De respeto los... hacia los niños. Mis. Hacia nosotros mismos también, Vince. Sí. También hasta nosotros mismos. Muy bien. De eso se trata la clase del día de hoy. Voy a compartir ahora. Vamos a hablar acerca de identifica el valor de las otras personas. ¿No? Dice, el respeto no se habla de usted, es consideración, buen trato hacia los. Si nosotros damos un buen trato hacia las personas, entonces vamos a recibir ese buen trato, ¿no es cierto? ¿No? Es como que si una persona está queriendo cruzar la calle, entonces, ¿yo qué le hago a esa persona? ¿Le ayudo? ¿Cruzo sola? ¿Le ayudas a cruzar, Miss? Le ayudamos, Miss, a cruzar. Pero... dependiendo de las edades también, Miss. Las personas de tercera edad y los niños necesitan de una persona. Ok, pero a ver esto. A ver. Ustedes me dicen que ya, que ayudan, que ya, ok. Pero... si nos ponemos en otro caso, hay personas que no te ayudan, ¿no? Son personas que no tienen valores, Miss. Hay que ser solidarios, Miss. La solidaridad también que va. La solidaridad, pero no siempre se rige eso. Disculpe, sí, personas que no. Hoy no te escucho, Celia. No puedo. Bien. ¿Me permite un ratito? A ver. Yo le comento. No, yo le comentaba que lamentablemente los valores se pierden. Yo le comento algo breve. Un ancianito que no podía ver, estaba andando con bastoncito y era de noche. Y lamentablemente no podía guiarse el camino. Así es, ¿no? Hay personas que pasan por eso, ¿no? Hay personas que pasan por eso. Chicas, y déjenme decirles, ¿no? Uy, se fue Celia, que a veces nosotros decimos, sí, hay que ayudar, sí, hay que hacer esto, pero cuando pasa, y he visto más que todo en jóvenes, cuando hay ancianitos que quieren cruzar la pista. Justo yo me gané con un caso, ¿no? De un anciano que quería cruzar la pista, pero él andaba en su bastoncito y andaba despacito. Entonces, él tenía miedo porque los carros iban rápido y no había semáforo. Entonces, a los carros le hacía así, pero ninguno de los carros tenía la molestia de parar, si no iban, pero así, de carrera. Entonces yo vi al señor y veo que a un chico le pide ayuda, ¿no? Y el chico le quiso ayudar, pero al ver que los carros no paraban, entonces, ¿saben lo que le dijo? Lo siento, pero tú ya estás. ¿Quién te manda a salir así? Estás muy viejo ya, lo siento mucho.
y se fue y lo dejó. No, entonces yo lo vi al viejito, de lo que era más encogido, se encogió más. Y le dije, no se preocupe, yo le voy a ayudar a cruzar. No, y el pobre estaba llorando, pero ¿cómo es que él me dice, no? Me dice, mira, estoy triste, pero puedes creer que hasta las lágrimas se me han secado, porque él quería llorar y no le salían lágrimas. Claro que algunos pasan por cierta edad donde ya, pues ya las lágrimas ya no salen, solamente se te mojan los ojos y ahí quedas. Entonces, ahí son algunos valores que se han perdido, ¿no es cierto? María Lucero, ¿me querías decir algo? ¿Me querías comentar algo? María Lucero. Creo que no. Miss, buenas noches. Dime, Vilma. Sí, yo también quería contar algo, ¿no? Yo creo que hoy en día la mayoría de las personas y también los jóvenes, más que nada, se ha perdido los valores, ¿no? Porque se ve cada caso, así como usted comentaba, ¿no? Que hoy también yo veo, ¿no? ¿Qué pasa en las personas adultas o mujeres embarazadas? Suben al micro, ¿no? Y no lo ceden el asiento, ¿no? Yo me acuerdo que más antes sí se cedía el asiento, le daban, ¿no? Pero ahora no, ven los jóvenes también sentados y a los ancianitos los dejan parados, lo dejan ahí, menos de cederle el asiento, ¿no? Así es, muy bien, Vilma. Dime, Maribel. Mis, bueno, yo tengo un caso, mis, de mi salón, entonces no mis prácticas, de un niño autista. Ajá. En los demás compañeritos, los demás niños, no hay una aceptación ni una empatía hacia el niño autista. O sea, siempre que lo ponen en alguna mesita, ¿no? Porque por semana lo cambian de lugar, lo ponen en diferentes mesas, los niños no quieren aceptarlo, lo rechazan y dicen que para ellos es una molestia, que les fastidia, que no quieren compartir con él la mesa, ni quieren con él compartir los juegos tampoco. Y lo miran feo y comienzan a quejarse y se molestan porque dicen que él interrumpe la clase, que es muy fastidioso, que llora mucho, que siempre hay problemas con él, que toda la vida hace problemas. Entonces ahí tampoco hay un respeto y una empatía tampoco hacia el niño autista, de sus compañeritos. La MIS tampoco no incentiva tampoco los valores, ni habla tampoco de los valores, y mucho menos tenemos normas de convivencia. No hay normas de convivencia en ese salón, no hay, y tampoco se habla tampoco de eso tampoco en el aula. Así es, ¿no es cierto, Maribel? Sí. Y así pasa, ¿no? A veces, y eso es lo que yo también he notado, que algunas profesoras no lo practican por el hecho de que también les aburre, ¿no? Y he visto, chicas, he visto, yo me ganaba más en casos de primaria, porque a veces, bueno, yo soy de inicial, ¿no es cierto? Ustedes ya saben. Pero a veces nos decían, por favor, ha faltado un profesor, necesitamos que las profesoras de inicial suban a apoyar o que se queden un rato con los chicos. Entonces nos mandaban a los salones de primaria. Cuando íbamos a los salones de primaria, justo entro yo en un salón en donde veía que el niño, era un niño autista también, que le estaban haciendo bullying. Y le decían, sí, y él en su autismo, no, él solamente atinaba a taparse las orejas. Entonces yo agarro y le digo, ay, qué bonito, ¿no es cierto? Qué bonito. ¿Cómo abusan de esa criatura, no? Claro, como es una persona especial, entonces por eso ustedes lo molestan. Pero si la misma nos deja molestarlo porque dice que ya está aburrido de él, que ya no lo aguanta. Y entonces como la Miss lo trata así, ustedes también lo tratan así, le digo. Pues no, le dije, conmigo se equivocaron, yo los mandé a sentarse. No, pero la otra Miss no es así. Ay, qué pena, les dije, les levanté un poco la voz. Qué pena, pero todos se me van a sentar. Y el que no se sienta,
quito agendas y apunto en el control. Todos se fueron a sentar. Y de ahí escuchaba comentarios que decían, ay, si así nomás es como con nosotros, ¿cómo será con inicial? No, porque ellos sabían que yo era de inicial. No. Entonces les digo, bueno, chicos, piensen lo que quieran pensar, ¿no? Pero aquí se practica valores. Y si lastimosamente la profesora no les ha enseñado, conmigo lo van a aprender. Le dije, yo no voy a dejar que en mi tiempo que yo esté acá cuidándolos, molesten a ninguno de sus compañeros. Pues todos se quedaron calladitos a escuchar, ¿no? Estaban calladitos, mirando. Porque el que no me quiere obedecer, es muy fácil. A mí me han mandado, pero lógicamente yo les mentí, ¿no? A mí me han mandado y me han dicho, Miss, si uno se porta mal, que le pide a la gente que lo anote. Ya ustedes sabrán qué les pasará, les digo. Entonces, ¿para qué? Comencé a hablar con ella de los valores, el valor de las personas. Entonces, una chica se me acercó y me dijo, Miss, tiene razón. Nosotros hemos sido malos con él, ¿no? Incluso algunos chicos comenzaron a pararse y lo abrazaron al chico, pidiéndole disculpas, ¿no? Y él en su autismo sí se dio cuenta, porque se comenzó a sonreír. Entonces yo lo estaba observando y él en su autismo se comenzaba a sonreír. O sea, como que entendió, ¿no? Se comenzó a sonreír. Y cuando lo abrazaban, o sea, se dejó abrazar. Y hice, prácticamente, porque tenía una hora con ellos, porque me dijeron que cubro una hora. Y en esa hora practiqué toda clase de valor y ellos estuvieron calladitos escuchándome. Nadie me hizo bulla, nadie me interrumpió, nadie comenzó a gritar. Incluso me dijeron, mija, es que él comienza a gritar y no deja entender la clase. Y es más, ni él gritó, estuvo callado. Entonces ahí vamos a ver cómo lleva la misa al niño o cómo le dice, ¿no? Porque también imagínense, si una misa permite que traten mal en pleno colegio, en pleno salón, entonces están equivocados. Porque eso no debería de pasar. Están muy equivocados. Y qué pena, ¿no? No, y qué pena. Pero a veces pasa, como dice su compañera. Ya está. Los valores son parte de tu ADN. En tu experiencia en el mundo son faros, una guía. Una huella digital, única e irrepetible, son aquellos que no definen, conforman los pilares de nuestro ser y hacer en el mundo. Y podría decirse que sientes muy mal cada vez que vives en contra de ellos o que eliges transgredirlos. En estos casos suelen haber una consecuencia interna. Tierna, de cierto enojo, desconexión y desarmonía que se transforman en algo incómodo de sobrellevar. ¿No? Cuando a una Miss no practica los valores como tiene que ser, entonces ya la gente ya se acostumbra, es igual al salón que entré, no practicaban los valores, es más, ni siquiera cuando yo entré me saludaron. No, entonces yo les dije, cuando yo les estuve hablando a los chicos, les dije, voy a hacer como si estuviera ingresando al aula. Y quiero ver qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando una profesora entra al aula. Entonces ahí conmigo estuvieron practicando y les dije, tienen que pararse y saludar. Buenos días, Miss. Entonces ellos aprendieron, porque comenzaban a saludar. No, pero claro, los tuve un día, los demás días
no sé ya cómo sería, pero yo al tenerlo, en solo tenerlo una hora, les fui enseñando poco a poco acerca de los valores, de cómo tienen que tratar a las personas. Y cuando me veían, Miss, ¿cómo está? ¿Cuándo vuelve a ir al aula por otra clase de valores? Uy, chicos, ¿cuándo será? Pero así es. Todos hemos oído la frase como no hay valores. Estamos ante una crisis de valores. O esta persona no tiene valores. Pero ¿qué significa realmente los valores? ¿Por qué son importantes? Te contamos qué son los valores humanos y hacemos una lista de los 7 más importantes. Los valores humanos son el conjunto de ideas que tienen mayor parte de las culturas existentes. No, sobre lo que se considera correcto. Suponen la colocación de las especies humanas en una posición de superioridad gracias a los valores éticos y morales. Aunque las costumbres de cada población cambien a lo largo de la historia, se piensa que hay valores que deberían perdurar, ya que indican a las personas lo que es correcto y lo que no. Los beneficios de conocer los valores humanos. Conocer nuestros valores nos aporta diversos beneficios como personas y en relación con los demás. Estos beneficios son los siguientes. Conocer tus valores te permite conocerte mejor a ti mismo. Los valores que adoptes te ayudarán a vivir con integridad. Podrás tomar decisiones que se adecúen a tu forma de pensar y te permitirán saber cómo intervenir mejor tu tiempo y priorizar lo que es realmente importante. Cuando tú enseñas con amor, entonces es bonito porque hasta las personas te buscan, ¿no? Y eso me sucedió a mí, chicas. Los de primaria me buscan. Me dicen, mi, por favor, vaya a dar su clase de valores. Y yo me reía. A cualquiera de estos ratos subo. Cualquiera de estos ratos voy a subirles. ¿No? Y hasta ahora, hasta lo último, vieras cómo corren. Me dicen, mi Verónica. No, y miren, solamente lo estuve una hora. Una sola hora que me mandaron a cuidar. Cada uno de nosotros tenemos valores humanos diferentes y entre los más importantes destaca la honestidad. Supone que como persona debemos decir siempre la verdad. No significa ser hirientes, ya que la honestidad debe ir acompañada siempre de otro valor fundamental, que es el respeto. Ser honesto significa ser objetivo, hablar con sinceridad y respetar las opiniones de otras personas. La sensibilidad. Debemos ser sensibles ante otras personas. Esto nos permitirá ayudar, ser compasivos, utilizar la empatía y entender el dolor ajeno. Una persona sensible comprende las miradas y los gestos, más allá de las palabras, y sabe cuando otra necesita algo. La gratitud. Estamos acostumbrados a un mundo que se mueve muy deprisa. Nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos sin darnos cuenta.
de que debemos ser agradecidos, pues en nuestra vida hay muchos motivos para la alegría y para decir gracias. ¿No? La humildad nos permite conocer a nosotros mismos, a saber que tenemos defectos y aceptarlos, entender que siempre se puede sacar una lección de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es que a veces de esto pasa, ¿no es cierto, chicas? A veces nos quejamos de las cosas, ¿no? ¿No? Y eso es lo que a veces uno aprende, ¿no? A veces cuando no tenemos dinero, no nos alcanza, ¿qué decimos? Nos quejamos, ¿no? Nos quejamos por el dinero, nos quejamos, y eso a veces me ha pasado, ¿no? Nos quejamos porque, no sé, querías pollo a la brasa y no pudiste comer tu pollo a la brasa y nos quejamos. Pero nunca vemos lo que pasa más allá de nosotros, ¿no? O no nos damos cuenta de lo que nos sucede más allá, ¿no? ¿No? ¿A qué me refiero? A que nosotros, si no nos ponemos a pensar, nos quejamos por cosas materiales. El dinero es algo material que viene y se va. ¿No es cierto? ¿No? Es como que yo, es que eso lo aprendí de mi mamá, porque mi mamá me decía eso, ¿no? Cuando yo a veces le decía a mi mamá, ay mamá, que no tengo plata, que no. Entonces mi mamá me dijo eso. A veces nos quejamos por esas cosas y tiene mucha razón, pero no vemos lo que pasa a las demás personas, ¿no? ¿Saben cómo yo lo comprobé, chicas? Porque ella me llevó que ahorita yo sigo yendo, pero me llevó al templo, yo soy cristiana, ustedes lo saben. Yo fui a la iglesia Manuel, no sé si lo conocen. Entonces, ahí, chicas, me llevó a hacer una labor social. Y en esa labor social, de verdad que me dio tanta pena, ¿no? Y me dijo, ¿ves? Tú te quejas porque no puedes comer un pollo a la brasa. O tú te quejas porque te falta un sol, dos soles, tres soles. Y mira, estas personas no tienen casa, no tienen comida. Viven en la calle, pero sin embargo no se quejan. ¿No? Entonces como que cuando tú ves a esas personas, se te ablandan el corazón porque ves en las condiciones de cómo viven. Y peor aún, son felices. Dentro de todo, son felices. Y cuando tú los escuchas, no los escuchas que ellos se quejan, que dicen, mira cómo vivimos, o mira dónde estamos, o mira dónde estamos radicando. No. Al contrario, te dan las gracias porque has venido. Te brindan un plato de comida y no sé de dónde lo sacan, pero te brindan un plato de comida. Entonces, chicas, a veces eso como que te conmueve mucho, ¿no? Ver a los niños correr descalzos, en pleno frío, en plena lluvia, pero ya los niños están acostumbrados. Y a veces cuando tú llevas un poco de ropa, sientes que te quedas corta porque no te alcanza para todos. Entonces, imagínense todo eso. Y todo eso. Y esas personas tienen mucha gratitud. A pesar de cómo viven. Son unas personas muy lindas, de verdad. No, y si yo les diría, chicas, un consejo que les daría, si tienen la oportunidad de hacer una labor social, háganla, porque es muy bonita, es una experiencia muy hermosa. Te toca mucho al corazón de ver cómo viven las personas, cómo están, y sin embargo, son felices en lo poco que tienen. Como me dicen, si tengo para comprar un huevito, les hago un huevito frito. Si no saben lo que comen a veces, solamente Quaker. Eso es todo. Su almuerzo, Quaker. Su comida, Quaker. Pero ellos no se quejan.
Y ellos cuando me lo contaban pues quejándose. No vayan a pensar eso, no. Lo que ellos me decían, sí, sí, pero huevito hay, si no, no. Si no, nuestro cuáquer y listo, nos llena. Cuáquer en la mañana, cuáquer en la tarde, cuáquer en la noche. Y cuando hay para leche, leche. Si no, cuáquer solo. Entonces, tú por dentro sientes que tu corazón se te quiere partir a mí. Pero si ellos los ves felices y que tú, como quien dice, te pongas así, también es un poco duro, ¿no? Pero imagínense eso, chicas, comparados con todo. Por eso les digo, chicas, muy importante. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer un labor social, váyanse, chicas, váyanse y van a ver. Siempre es bueno dar gratitud a las personas y aprender un poco de esa humildad. A veces, sin querer, perdemos y no nos damos cuenta. No, a veces nosotros vivimos en una burbuja prácticamente, ¿no? Porque pensamos, ay, no, a veces criticamos. Si no tengo huevo, critico. Y si me dan un huevo o no me dan un huevo, sigo criticando. Pero y ustedes se ponen a pensar en las demás personas que no tienen para comprarse un huevo, que no tienen para comprarse una leche, ¿no? Es más, que no tienen para almorzar. Entonces, eso es bueno siempre meternos en la cabeza. No, toda la vida es quejarnos. No saber solucionar o aprender de eso. Ok, hoy día no tengo para comer, pero tengo cuáquer, tengo esto. Entonces, puedo sobrevivir. Eso es lo que te sirve una labor social. Aprendes de esas personas que a veces decimos, ¿qué vamos a aprender de ellas? Muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendes de esas personas. Demasiado. Y eso te enseña para también, tú enseñas a tus hijos. No, porque a veces tus mismos hijos se quejan. Ay, mamá, estoy yendo con el mismo polo a la universidad, no tengo polo o no tengo casaca. Pero no te falta el estudio. No te falta el estudio. Mientras que no te falta el estudio, no te quejes. Es lo mismo que yo les enseño a mis hijos. Es bueno. Siempre es bueno. La prudencia. En la vida, actuar con prudencia significa saber evaluar los riesgos, controlarlos en la medida de lo posible. Es importante ser prudente cuando no se conoce a otras personas o cuando no se sabe cuáles son las circunstancias de un caso, el respeto. Como decíamos antes, se relaciona con la honestidad. El respeto conlleva a la atención o consideración hacia otras personas. Es uno de los valores humanos más importantes, ya que fomenta la buena convivencia entre personas muy diferentes. La responsabilidad supone el cumplimiento de las obligaciones, el tener cuidado a la hora de tomar decisión o llevar a cabo una acción. Es una cualidad que poseen las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. ¿Sabías que la mitad de los refugiados del mundo son niños? Cientos de pequeños en todo el mundo se convierte cada día en niños refugiados a causa de los conflictos y la violencia. Esto es, chicas, por eso les dije que era un tema cortito acerca de los valores, ¿no? Lo he tocado como parte casi final, chicas, porque ya la otra semana empezamos las evaluaciones, ¿no? Pero he querido que lo tocarlo para que, ¿no? A veces aprendamos un poquito de los valores que hemos perdido, ¿no? ¿No? Como personas, como seres humanos, siempre es bueno
No, y espero que a estos chicas les sirva. No les sirva y mucho. Y más que todo, como les digo, aprender a no estar quejándonos. Porque yo siempre, y cuando escucho, cuando voy al trabajo, escucho a mis colegas que dicen, ay, que quería, me gustó ese bolso y no lo pude comprar porque no me pagaron. Entonces yo por mi dentro digo, no, o sea, imagínense que se quejen por un bolso. Y cuando de repente, pues, hay otras personas que ese día no han tenido para comer y yo me quejo de un bolso porque no me pude comprar un bolso, un pantalón, una chompa, un polo. Pues imagínense por todas esas cosas. No, pero no, no a todas las personas les puedes dar una clase de valores porque no todos lo toman a bien, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esta clase de valores, que puedan llevarlo a la práctica, chicas. Y les vuelvo a repetir, si ustedes tienen la oportunidad de irse a una labor social, vayan, apoyen, ayuden. Van a ver la realidad. Van a ver la verdadera realidad. ¿Alguna pregunta, chica, antes de irnos? Nos quedan 2 minutitos. ¿Alguna consulta? Nada, mis hijos, agradecerte bastante, ¿no? Porque los valores siempre es muy importante, ¿no? A veces en un momento nos podemos olvidar. Y más bien, muchísimas gracias, Miss, porque es muy importante para nosotros y para enseñar a nuestros hijos y a los niños también, ¿no? Muchísimas gracias, Miss, por hacernos acordar los valores. Ok, Adela, gracias. Sí, chicas y chicos, siempre es bueno que ustedes lo practiquen, no solamente con las personas, sino con sus hijos también. No, ustedes tienen en la misma rutina, pero ustedes no se dan cuenta que a veces no hablan de los valores. Y se dan cuenta después cuando los hijos lo hablan. Porque ellos hablan, ¿por qué? Porque tú mismo no les enseñas. Y ahí es donde tú te das cuenta de que, uy, miren todo este tiempo que perdí. Dime, Joaquín. Luis, buenas noches, compañero, buenas noches. Interesante su clase, Miss, ¿verdad que sí? Nos hace recordar bastante por ejemplo, en el respeto, nomás los saludos. Y, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Nuestros abuelitos, por ejemplo, el saludo era, o sea, por ejemplo, uno sacaba su sombrero y esa era la forma de saludar, ¿no? Actualmente ya hemos perdido eso. Por ejemplo, uno se pasa de lado, ¿no? O sea, ya no, ni siquiera dice buenos días, buenas tardes. Ya, verdad que bastante, ya nos hemos olvidado, ¿no? Pero yo sí tengo todavía ese valor, ¿no? De respetar a la gente, de saludar. Yo me recuerdo una fecha, por ejemplo, hace poco salí a trabajar a una provincia y como yo estoy acostumbrado a saludar, yo estaba trabajando en una calle, cada persona que pasaba saludaba y saludaba. Y imagínate, acá llegando a mi esposa le digo, ¿no? Hoy yo estaba más que salude, que trabajar, porque tanta gente que pasaba, la digo. Y, ¿verdad, no? Y sí, el respeto es un valor también, el saludo, ¿no? Que debemos, ¿no? Porque sin eso, mira, a veces es como un burro, a veces andamos, nos educamos, pero ni sabemos ni siquiera saludar. ¿Qué nos cuesta decirnos un buenos días, buenas tardes, no? Sí, eso no. Ok, Joaquín, así es. Un saludo es muy importante. No nos decir un buenos días, ¿no? No, a veces renegamos. Yo he escuchado, chicas, algo chiquito para cortar, ahora que Joaquín me ha hecho acordar. He escuchado yo en los vecinos, ¿no? Cuando a veces voy a comprar cosas, yo me considero muy una persona muy hogareña. Yo no soy de salir, de estar en la calle, no tengo esas costumbres, ¿no? Soy de casa,
con mis hijos. No salgo como todas las personas, pero no siempre, ¿no? Yo también con mi pareja salgo con él, vengo con él, ¿no? Pero he escuchado, ay, discúlpenme, pero he escuchado así. Esta vieja de M, para no hablarlo acá, esta vieja de M, ya me tiene cansada, quiere que le compre esto, quiere que le compre, ay, está bien, es mi mamá, pero ya, es como escucho y digo, Dios mío, ¿no? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están esos valores? Pero bueno, eso es lo que a veces, chicas, hay que ponernos a pensar un poquito, ¿sí? Y ojalá, chicas, esta clase les haya servido. A veces pensamos un poquito. Un hola. Un cómo estás. O cómo amaneciste. No nos quita, chicas. No nos quita. ¿Sí? Un besito a todas, chicas. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Miss. Buenas noches, Buenas noches, Miss. Sí, pero para eso estamos nosotros, para seguir ahí, metiéndoles todo. Misita. Miss, disculpe, antes que se retira, misita linda. Para aportar un poquito a esto acerca de los valores, la clase ha estado muy bonita, nos ha fortalecido bastante en cuanto a los valores, creo que ya estamos olvidando. También de mi parte digo, para fortalecer en mi casa, con mi familia y también para practicar hacia adelante. Muchas gracias, Miss, más bien la clase estaba muy bonita. Y para recordarle, Missita, los videos que le había mandado acerca de la rúbrica y del video del proyecto integrador, le envié a los dos, yo, Miss, déme un visto bueno, ahí está, lo estás dejando ahí, chica. Nomás, y te vas a olvidar, okay. Linda, por favor. Gracias, okay, Miss. Un fin de semana muy bonito. Cuídense, chicas. Hasta el siguiente viernes. Muchas gracias. Hasta tarde, los veo. Cuídense mucho, chicas. Un bonito fin de semana. Un besito para todas. Diviértense y practiquen los valores, chicas. Practíquenlo cuando están almorzando. Hablen si tienen hijos o de repente con sus mismos padres. Hablen los valores, practiquen los valores, comenten los valores hasta con sus alumnos. Porque de los más chiquititos, ay, ¿qué van a saber? Si saben. ¿Sí? Si lo saben. Miss. Se fue. Ya se fue.